Conscientes de la necesidad de ofrecer mejores servicios en los establecimientos de salud del Estado, con el objetivo de promover activamente la salud de la población y prevenir enfermedades, de realizar los esfuerzos necesarios para un mayor rendimiento y productividad en las labores de los médicos al servicio del Estado, de incrementar el salario básico de estos servidores y establecer modelos de incentivo que tomen en cuenta la productividad y el rendimiento, de fortalecer el sistema dominicano de seguridad social, ampliando su cobertura y adoptando las medidas pertinentes para asegurar su sostenibilidad financiera, de la necesidad de aplicación de la red única pública de salud, del establecimiento de la carrera sanitaria y del fortalecimiento del primer nivel de atención, el Colegio Médico Dominicano y el Gobierno Dominicano acuerda: primero, el gobierno procederá a incrementar en un 30% el salario que actualmente devenga el personal médico que presta servicios en los establecimientos públicos de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales bajo las siguientes condiciones. A. Un 15% comenzará a pagarse a partir del mes de agosto del año 2010, partida que será incluida en el presupuesto complementario de este año. B. Un 10% a partir del mes de enero del año 2011, partida que será incluida en el presupuesto y ley de ingresos y gastos públicos del año 2011. C. El 5% restante a partir del mes de agosto del año 2011, partida que será incluida en el presupuesto complementario de ese año. D. El incremento acordado en esta disposición se limita a los salarios devengados por aquellos médicos que prestan servicios en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. C. Lo dispuesto anteriormente se aplicará a las pensiones que por conducto del Ministerio de Hacienda reciben en la actualidad los médicos pensionados. Segundo, a partir del mes de agosto de 2010, los médicos que actualmente prestan servicios en dos o más establecimientos de salud del Estado podrán optar por prestar su servicio en una sola institución que será decidida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en coordinación con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, conforme a las necesidades de los servicios, asegurándole su mismo salario debidamente incrementado, conforme a lo que se dispone en este documento, y sujetos a una jornada diaria de 6 horas continuas. Nosotros asumimos como parte trascendental y de nuestro rol social vigilar y hacer que se mejoren las condiciones en que se produce la salud diaria. Vigilar y participar en la mejoría de la atención que se le brindan a 7 millones de dominicanos. Vigilar y hacer esfuerzos porque se mejoren la provisión de medicamentos y de equipos. Y sobre todo, que para nosotros es lo más trascendental, que al rubricar estos acuerdos, el gobierno se compromete a mejorar la inversión sustancialmente, como ustedes pueden apreciar en los acuerdos, en lo que han hecho los países que han sido exitosos en términos sanitarios.